histórico Salón Chapo del Club de Regatas Corrientes, para compartir con todos ustedes una nueva edición de Regata Visión. Minutos antes, en este mismo lugar, estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, acompañado por el gobernador de la provincia, Ricardo Colombi, también con el intendente electo, el doctor Eduardo Tassano, y el viceintendente electo, el doctor Emilio Lanari, a quienes los felicitamos por esta distinción, para esta responsabilidad que va a tener estar al frente de la comuna capitalina a partir del 10 de diciembre. Mucha información del Club de Regatas Corrientes que tiene que ver con las distintas disciplinas que se practican en la institución. Vamos a arrancar con un informe especial realizado por Pucho López. Campeonato Sudamericano de Karate, ahí estuvieron una delegación importante del Club de Regatas Corrientes, Nicolás Barrio Baranda, con varios de los representantes del club, nos cuenta cómo le fue en Lima, Perú. Bueno, gracias Pocholito, gracias Pocholo por el pase. Bueno, seguimos con los chicos aquí, estamos con Nico, estamos con Joaquín, estamos con Juan Cruz, que acaba de subir los 4 pisos en tiempo récord, ¿eh? Subió volando, es increíble, y puede respirar, que es lo más importante. Nosotros subimos y casi morimos. Nico, primero que nada, felicitarlos a todos ustedes, y bueno, contarnos, que cuentes un poquito cómo fue este sudamericano para ustedes, y en especial para tu participación. Bien, buenas noches. La verdad, muy contento. Más que nada, como andamos diciendo ya con Agustín, estamos más basados en lo que sería el dojo, los chicos. La verdad, muy contentos, ya que esta vez fuimos 8 los representantes del club de regata y representamos a la selección argentina. Y nada más que eso, estamos muy contentos. Trajimos varios campeones sudamericanos, que ese era el objetivo nuestro. Por mi parte, en lo que sería el comité por equipo, como comentó Agustín, ya nos tuvimos que cruzar ahí los 2 equipos de Argentina. A mí me tocó estar en el otro, bueno, salimos campeones, ellos salieron segundo, pero es más que nada apuntando a lo que vendría a ser ya el año que viene, que tenemos el Panamericano, porque en el Panamericano ya no es más como ahora, que es equipo de 3, ya hay equipo de 5, entonces los 6 que estábamos en los 2 equipos, digamos, quedamos para ser el equipo titular. Bueno, luego por Qatar, ahí sí ya estuve con Agustín y con Barrio Baranda Joaquín, con mi hermano. Ahí salimos segundo en Qatar por equipo. Pudimos presentar el equipo acá del Club de Regatas. Y luego por parte individual, lo que sería en Kumite, en combate individual, llegué al tercer lugar. Bueno, Joaquín, nuevamente haciendo podio en Perú. Contanos tu experiencia y bueno, ¿cómo fue todo? Y bueno, la verdad, la experiencia fue buena. Como dijiste, pude sacar 3 primeros puestos en Catá Kumite y Catá por equipo. En Catá por equipo con mi compañero Juan Cruz Barrios. Y la verdad, la experiencia fue buena, el torneo fue muy largo. Como ya había dicho Agustín, duró desde las 8 de la mañana hasta las 23:30 de la noche. Y bueno, la verdad fue un buen torneo, pero cansador. Me imagino, ¿no?, el alto poder de concentración de ustedes, porque hay que estar todo el día, hay que estar concentrados, y a la hora de entrar a hacer lo que hay que hacerlo bien. Sí, la verdad, en el momento donde se muestra toda la concentración y todo el entrenamiento previo que hubo en ese momento. Juan Cruz, en tu caso, contanos un poquito, ¿cómo te fue y qué resultados trajiste? Buenas noches, yo salí subcampeón en Catán, la categoría 16, 17 años. Y después, primer puesto en Catá por equipo con el compañero Joaquín Vallejos y Mario Medina de Misiones. Después, en lo que sería combate, estuve a un paso de salir tercero, quedé cuarto. La verdad, fue muy, muy cansador el torneo, pero se adquirió una experiencia importante, porque al ser el primer torneo internacional mío también, la experiencia fue muy buena y muy enriquecedora. Más allá de lo deportivo, también lo social, de poder conocer un país como Perú, me imagino también eso es un valor agregado, ¿no?, a esto. Sí, no, además la cultura y todo fue, como es muy distinta a la nuestra, es muy, muy lindo conocer todo el lugar y eso. Y bueno, caminamos mucho, me cansé, pero estuvo lindo, muy, muy buena cultura, tienen muchas cosas de la época de los incas, prácticamente casi toda su historia se trata sobre los incas.
y la verdad linda la ciudad. ¿Se sacaban fotos con vos? Porque ver a un rubio de ojos claros no debe ser muy, muy normal ahí en Perú, ¿no? No, por ahora no, ahora no levanté nada. Yo no hablé de levantar, ¿viste? Hablaba que la gente por ahí ver un rubio ojos claros no es tan común en Perú. Pero bueno, si vos me tocas ese tema, no vamos a ahondar en levantar algo, ¿no? Pero bueno, me imagino muy feliz, ¿no?, de representar a la Celeste y Blanca. Es un orgullo que cada vez que te toque son orgullos distintos, pero que tienen la misma esencia. Y sí, la verdad, representar a la Celeste y Blanca, más en un torneo internacional, en un sudamericano, siempre se siente muy bien. ¿Cómo fue eso de enfrentar en la final a compañeros y amigos que estaban del otro lado? Hay una experiencia que trabaja en lo mental, me imagino, de una forma... Más que nada es bajar revoluciones, porque venís de un combate contra otro país que es muy distinto. No lo conoces y entonces está a 1000 por hora. Te toca, por ahí pasamos a la final, te toca un compañero que ya lo vas conociendo, entonces tenés que bajar la revolución y empezar otra vez de vuelta, porque no es lo mismo. No es lo mismo hacer contra uno que te conoce contra otro que realmente te ve en ese momento. Pero muy lindo, es lindo tener ese compañerismo, porque una vez que estamos ahí adentro nos pegamos todo, pero después afuera somos amigos de vuelta, así que es lindo, aparte es muy, muy lindo. ¿Se vino la gastada o no? No, todavía no, pero ahí sí, ahí esa... ¿Qué sé yo? ¿Ustedes son cebollita, algo así? ¿No? No, tan así no, pero sí, está ese cebollita subcampeón, como decís vos, pero tranqui. Bueno, estamos. Yo lo hablaba con Agustín, concentración a full desde el principio y todo el desarrollo, pero una vez finalizado lo que fue el match, la lucha, emoción pura, ¿no? Sí, la concentración, como dice Joaquín, es en el momento. Por ahí, antes de competir, nos ves, qué sé yo, tomando un mate o estando hablando por ahí, más que nada nosotros atrás de los chicos. Una vez que terminan de competir ellos, ahí recién nos relajamos un poco y empezamos a pensar más en nosotros. Pero sí, cuesta por ahí cuando los torneos son largos, pero también ya nos vamos acostumbrando. Sabemos que nosotros los mayores casi siempre empezamos a competir a la tarde, así que toda la mañana estamos ahí apoyando a los chicos, a los demás compañeros, porque fue una delegación grande esta la que fue a Perú. Y la concentración es más en el momento. Una vez que saludás y entras en el G.I. Show, que es en el lugar de combate, ahí como que cambia, tu cabeza misma cambia. Creería que cualquier deportista le debe pasar lo mismo a un jugador de fútbol, que está en el momento de precalentar, y una vez que entra a la cancha es otra cosa. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Pero eso se trabaja con el entrenamiento, como dijo Joaquín. Constantemente estamos pendientes de eso, sobre todo para la calle, porque hoy la calle está muy jodida, entonces para que ellos también en la calle no anden tan boleados, por decirlo así, estén un poco más despiertos. Bueno, felicitarlos, realmente es un orgullo que pertenezcan al dojo de aquí del Club Regatas y que lleven la Celeste y Blanco adelante. Dos últimas preguntas, una muy importante y la otra quizás también muy importante. Vamos con la anteúltima pregunta, ¿trajiste regalos para todos? Algo hay. ¿Y para el departamento de prensa del club? Vamos a ver si llegan los regalos. Vamos a hacer una vaquita y un poco de que trajimos cada uno y le vamos a llevar algo. Bueno, la última pregunta para Joaquín. Joaquín, ¿viajó tu mamá? Sí. ¿Y es por eso que no pudiste levantar nada o...? No, ya... ¿Mamá es celosa? Un poco, sí. Bueno, ya vamos a trabajar un viaje que vaya solo, entonces ahí podemos enganchar algo, ¿eh? Sí. Chicos, felicitarlos. Y bueno, agradecimientos finales, a los que quieras, a las cámaras. Agradecer primero a mi familia por todo el apoyo que me dio, y a Lotería Correntina por la beca que me dio para poder sustentar el viaje y todos los gastos que tuve. Y la verdad yo le quiero agradecer a mi familia, a mis amigos que me apoyaron, a mis sensei que me entrenan todo el tiempo y también un agradecimiento a la Lotería Correntina. Bien, no, acá más que nada nuestra familia, a los padres de los chicos que confían en nosotros constantemente, por más que no estén sus hijos para el torneo, ellos están apoyando siempre, ya sea con venta o con pollo, rifa, lo que hagamos, ellos están. Después, bueno, al club, que siempre nos están apoyando de una u otra forma. Como dijeron ellos, a la parte de lotería, que también nos estuvo apoyando en este caso. Y nada más, nuestra familia más que nada, que siempre nos están empujando de ahí atrás para que sigamos adelante. Y ahora, bueno,
tenemos lo que vendría a ser en julio, tienen el examen, los chicos van a rendir examen, viene nuevamente el presidente de la ISKF Argentina. Después ya tendríamos en agosto lo que sería el torneo internacional nuevamente en Misiones, queda en juego otra vez la Copa Challenger que pudimos traer el año pasado, vamos a ver si este año lo podemos llevar y traer de vuelta. Y luego en noviembre, que tenemos un curso bastante importante de perfeccionamiento, así que... Ya empezaron a cerrar el año. Y ahí ya cerramos el año, sí, por suerte ya, después quedaría el último examen que se toma siempre a fin de año y la cena y ya estamos, ya estaríamos. Amigo, gracias. No, gracias a ustedes por el apoyo. Felicitaciones a Pucho, también al equipo de karate del Club de Regatas Corrientes. Primera parte de este informe especial de Pucho López. La verdad que se distendieron los chicos, empezaron a contar su vivencia, lo que tiene que ver con este sudamericano y con también ir al exterior, a Lima, a Perú, para compartir, ¿no es cierto?, y para competir fundamentalmente en este sudamericano de karate. Dejamos por un momento el karate, ya vamos a entrar en una segunda parte de este amplio informe de lo que fue la participación de regata en el sudamericano, vistiendo la casaca nacional, y nos vamos realmente al éxito impresionante de la Liga Nacional en Concordia, Entre Ríos, venciendo a Estudiantes del tiempo suplementario. Acá tenemos todo el informe de lo que fue el espectacular triunfo de regatas del equipo de Gabriel Picato, que pone la serie de semifinales de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol 1-1, trasladándose toda la expectativa a este viernes en el Estadio de los Sueños. Va Donald Sims con el primer movimiento sobre el poste bajo. En la marca está Fabián Barrios, elevado a 2 puntos. En el pase Marín va Trutman. Adentro, 2 puntos. Coleman va slider tirando. Ah, bueno. Pero hay una recuperación como paso triple. Exprime la naranja. Que ahora revierta. Va Vidal de 3. La pelota que no entraba. Martina que se queda con el rebote. Hay un cabezazo. Juega con Glin que prueba de 3. Bien posicionado. Exprime la naranja. Intenta la personal o resta para poner en tabla las cosas. Hace un paso para atrás. Prefiere jugar de pico, de pique para el pájaro Marín. Abre la sala, va con tablero y adentro. Y mucha gente que prendía. Va al Barrios de 3, exprime la naranja. Calle Buenos Aires, 235 planta alta. Va Marín de 3, exprime la naranja. Revierte para que vaya Green. Amaga, se mete en zona de punto de 2. Poste bajo, revierte para Orresta. Se viene Barca Whitaker. Buena lo de Fabián Barrios. Juega con Pablo Espinosa. Pone el freno de mano, se eleva de 2 adentro, 2 puntos. Marina adentro, se duerme para que aparezca. Va con pique, va con ganchito, con tablero y adentro. Este suplementario la tiene Vidal, que va de 3. Primera naranja, 2-1, tira exigido. Con la chicharra sonando, la americana en el aire. 34-33, hace el amague, se metía adentro, 2 puntos. Lo busca slider. Amaga slider, va de 3, triple de Estudiantes, lo que tiró. Va con el segundo lanzamiento adentro. 6 segundos, le quedan Estudiantes y acaba de perder el partido. Estudiantes se pone en tabla en el global 1-1. Qué lindo, Pucho, querido. Rezago de la visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Estuvieron acá, como le decíamos al principio, en el histórico Salón Chapo del Club de Regatas Corrientes Celeste. Te estamos preparando todo esto para vos. Ya vamos a estar compartiendo. Si llega, no sé si vas a llegar, porque Pucho está queriendo comer todo acá. Segunda parte de lo que tiene que ver con el encuentro, el sudamericano en Lima, Perú. Ahora vamos a conversar con otros integrantes de este gran emprendimiento que realizó regatas, poniendo prácticamente a una docena de competidores en Lima, Perú. Segunda parte, informe especial, Pucho López, sudamericano de karate.
Bueno, felicitaciones primero que nada. La verdad que el karate del club de regatas y de la provincia de Corrientes estuvo muy bien representado por el dojo en este gran sudamericano de selecciones que se hizo nada más y nada menos que hace muy poquito, con muy buenos resultados. ¿Cómo estás, Agustín? Bueno, buenas noches. La verdad que estamos muy contentos. Todo el equipo de karate del club de regata está más que satisfecho con los logros obtenidos. Fue un plantel un poquito más grande ya esta vez a nivel de selección. Tuvimos la suerte de que 8 integrantes, 8 alumnos, practicantes de acá del club de regatas integren la selección nacional de karate y puedan participar del torneo sudamericano al cual fueron citados en Lima, Perú, ¿no? Hace muy poquito, del 19 al 21 se realizó el torneo y bueno, muy buenos resultados por parte de todos. Darle participación, ya seguimos con vos, Agustín. Bueno, estamos acá con Hernán Fiorio. Contanos tu experiencia que tuviste ahí en Lima, en Perú, en este sudamericano. Fue muy linda, salí tercero en Kumite y cuarto en Catá. Y me gustó mucho el lugar, todo. ¿Conocías Perú por fotos, por lo menos? No conocía Perú. ¿Qué experiencia? Una experiencia muy linda, ¿no? Más allá del deporte, de la competencia, poder conocer otros lugares, ¿no? Sí, fue muy lindo. ¿Cómo fueron esas luchas o cómo fue el desarrollo del torneo para vos? En Kumite era uno contra uno. Salí tercero. ¿Pero cómo fue la lucha? ¿Fue muy dura el nivel? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Y para mí fue muy dura, en verdad. Bueno, estamos acá también con Máximo Taborda. También una experiencia única y muy linda de poder viajar con muchos compañeros y representar a la Argentina. ¿Qué pasó por tu cabecita? Bueno, yo salí cuarto en Kumite. Me faltaba un paso para llegar a tercero, para sacar la medalla de tercero. Y fue lindo Perú y fue una linda experiencia representar a la Argentina. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la lucha que tuviste? Y un poco dura, pero salí. ¿Fue tal cual vos lo planeabas? Dejaste todo, obviamente, pero bueno, no se dio, pero dejaste todo en la cancha, que eso es lo más importante. Sí. ¿Qué te decían los profes una vez que terminó tu lucha? Y me decían que pude, que hice bien, que me fue bien los profesores. Vos sabés que más allá del puesto que vos por ahí decís, cuarto, pero el haber estado ahí, eso ya significa mucho para... No cualquiera está ahí, no cualquiera llega donde vos llegaste, así que realmente es un logro estar ahí. Así que me imagino la alegría tuya y de toda tu familia. Sí, exacto. Me imagino, Hernán, vos también muy contento, ¿no? De haber representado a la Argentina. Sí. Estuve muy contento de representar a la Argentina. ¿Qué te decían en la escuela? ¿O tus compañeros, tus profes, tus maestras, qué te decían? Me felicitaban, todo, me decían, güey, qué capo que sos, ¿no? Sos un capo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Bueno, eso es lo más lindo que tiene, ¿no? La inocencia de los chicos y de poder disfrutar, llevar los colores de la Argentina y obviamente del dojo. Para vos, Agustín, debe ser algo doblemente satisfactorio, ¿no? Sí, la verdad que es doble satisfacción, ¿no? Como lo decís vos. Y también a veces es un trabajo un poco difícil poder inculcarle a estos niños, ¿no? Tan pequeños, ya la responsabilidad en la que están y bajo el trabajo duro que tienen que estar sometidos para poder representar a la Argentina, ¿no? Porque integrar la selección es algo muy grande y buscamos la manera en que ellos lo tomen lo más relajado posible, ¿no? Nunca buscamos ponerle presión a los pequeños, ¿no? Bueno, vos contanos tus logros deportivos, ¿cómo fueron? Bueno, la verdad que me fue muy bien, más de lo que yo esperaba a nivel personal. En ambas especialidades, tanto en kata como en kumite individual, pude estar entre los 4 primeros. Después me tocó integrar el equipo B de kumite en lucha en mayores, en el cual salimos segundo. Nos tocó vencer al país de Panamá. Una lucha muy dura para la clasificación de las finales. Y bueno, en las finales la dama de la fortuna quiso que nos topemos con Argentina A, ¿no? En el cual estaba Nico también, así que
fuera ya, el primer paso era llegar a las finales y una vez que estuvimos ahí fue un poco más relajado la circunstancia, pero mostrando siempre una seriedad, ¿no?, en cada combate. Aclárame eso, porque me entiendo que se enfrentaron Argentina B, Argentina A en la final, ¿es así? ¿Puede ser? Sí, ¿Y Nico estaba en el otro equipo? Nico estaba en el otro equipo, nos separaron ahí al final. Íbamos con la idea de estar juntos, ¿no?, como siempre lo planeamos. Y Argentina pudo presentar dos equipos, lo cual fue muy bueno, pero a la vez también había un claro mensaje de que querían demostrar el nivel que tiene Argentina y también estaba en nosotros. ¿Cómo fue eso? Una experiencia para vos única, me imagino. Sí, la verdad que... La cabeza te trabaja distinto una vez que te dan la orden, porque estamos bajo superiores también nosotros, los instructores a cargo del equipo de lucha, dan la orden y tenés que acatarla también, así que era hacer una pausa en el equipo y pensar, replantear todo de otra manera, ¿no? Pero siempre con una muy buena satisfacción. Cuando dieron la lista de los equipos y ver que estábamos separados, bueno, era como, está bien, encima me tocaba ser el más grande del equipo B. Imagínate una responsabilidad más grande de poder guiar a los otros dos chicos que son de Trenkelauken, muy buenos competidores también. Y fue una experiencia muy dura, saber que teníamos la responsabilidad de llegar a las finales. Como se nos había dicho, ¿no?, antes de empezar las eliminatorias, hay que llegar a las finales. Bueno, por suerte pudimos hacer un buen papel. Ellos también hicieron un buen papel, el equipo A, y bueno, llegar a la final los dos equipos de Argentina era algo impensado, ¿no?, creo, para todo el mundo. Me imagino la concentración pleno de lo que fue desde el inicio y todo el desarrollo, pero una vez finalizado el match, emoción pura, ¿no? Sí, la verdad que era una alegría inmensa, y más allá del cansancio, porque fue un torneo que se hizo muy largo, la verdad. Empezó a las 8 de la mañana y no te miento, terminó a las 11:30. Así que imagínate, nosotros en nuestra cabeza era... Nos concentrábamos, nos relajábamos de vuelta durante todo el día y era un ida y vuelta, ¿no? Y el momento de entrar a competir, ya estábamos medio que tuvimos que resetear el equipo, ponernos el modo de competencia nuevamente y dejarlo todo por la Argentina, por Corrientes y por nuestro club, ¿no? Qué lindo. Bueno, felicitarlos a todos los chicos, a vos, Agustín, y a todo el dojo, y obviamente a toda la selección, a todo el team. Y bueno, invitar a los papis, a los papis que están viendo, que traigan, por eso es un deporte con mucha disciplina y un deporte que hace muy bien a la integración de los chicos. Sí, sí, la verdad que es un deporte y más que nada es un arte que ayuda mucho a las personas, ¿no? Por ahí siempre el padre se acerca al dojo preguntando qué es lo que más inculcamos, ¿no? Nosotros lo que primero inculcamos es la disciplina, el respeto. O sea, que por ahí vienen con la idea que el chico va a tener un poco de actitudes violentas. Es totalmente todo lo contrario, ¿no? Logramos calmar al chico en su carácter, formar la personalidad del nene, respeto hacia sus pares, totalmente. Después que a nivel mundial está comprobado que el karate es muy bueno para la salud. Así que es una actividad, digamos, bastante idónea para las personas que quieran practicarla, ¿no? ¿Qué día estamos? Aquí estamos martes y jueves de 19 hasta las 22:30 estamos nosotros. 19:20 es el primer turno, niños. 20 a 21:30 entrena el equipo competitivo. Y un último horario de 21:30 a 22:30 donde pueden acercarse los chicos y adultos que por ahí no pueden venir más temprano por el tema de trabajo o colegio, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Desde 1923 se disfruta todo el año Club Regatas Corrientes. Hoy sus socios comparten actividades de esparcimiento, deportivas, sociales y culturales. Profesores permanentemente actualizados, tecnología para cada disciplina, promociones de ingreso, débito automático. Club de Regatas Corrientes.
Felicitaciones para el otro maestro, Agustín Salazar, del equipo de karate del Club de Regatas Corrientes. Felicitaciones a todos los chicos que participaron en el Sudamericano de Lima, Perú. También tenemos para informar la gran producción que tuvo el equipo de judo, en este caso de la institución del Parque Mitre, en lo que es Tierra de Sol, el encuentro amistad que se realiza todos los años en la ciudad de Formosa. En una próxima edición vamos a estar compartiendo los grandes resultados del equipo de judo del Club de Regatas Corrientes. Nos metemos en la última parte de este nuevo contacto con ustedes a través de Regata Visión. Nos metemos al mini básquetbol, antesala de todo lo que tiene que ver con un encuentro Perico Aquino. Participó Regatas con un equipo de mini básquetbol en la segunda edición del encuentro de mini básquetbol del Club Básquetbol Córdoba Antonio Antorcha Esquivel. Realmente mucha historia para contar de lo que fue Antorcha Esquivel en representación no solamente del Club Básquetbol Córdoba, sino de lo que era y lo que fue las grandes momentos de gloria del básquetbol correntino a través de los distintos seleccionados, y Antorcha estuvo ahí. Un saludo para Romina, para Verónica, para Gastón, los hijos de Antorcha que estuvieron trabajando a la par de la dirigencia, a la par también de los entrenadores para llevar adelante este gran encuentro en su segunda edición. Pucho López estuvo nuevamente ahí con un videoclip. Nos despedimos de todos ustedes para un próximo encuentro de Regata Visión. Estas son las imágenes, estas son las fiestas del gran encuentro Antorcha Esquivel. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el